Vamos a escuchar. El alcalde Joaquín Lavín, acá en la Corporación Cultural de la Comuna de Las Condes, lo escuchamos de inmediato. Empezamos un año en que viviremos grandes desafíos. Es el año en que escribiremos una nueva constitución que nos una y nos permita darle un traje nuevo a Chile. Cada día estoy más convencido que necesitamos dar paso a una nueva etapa. Viene un nuevo ciclo que será mejor y que requerirá un tipo de gobierno distinto. Quiero hacer todo lo que esté en mis manos para que eso pase. Siempre he creído que quienes estamos en cargos públicos tenemos una gran misión, servir y unir. En eso creo, en que todos vivamos en el mismo Chile, en que cerremos la brecha entre esos chiles tan distintos que tenemos hoy, que el vivir en Las Condes o el vivir en La Pintana no determine el futuro de cada uno. Hay momentos en la vida en que hay que jugársela con todo y correr todos los riesgos. Y siento que este es para mí uno de esos momentos. Por eso, hoy inicio un nuevo camino. Quiero jugármela por sanar Chile, por unir Chile, por integrar Chile. Quiero poner en esto todas mis energías. Quiero liderar este nuevo ciclo, este cambio, que nos va a llevar a que Chile pase a una etapa distinta y mejor para todos. Por eso no me presentaré a la reelección como alcalde de Las Condes. Han sido 4 años de gran aprendizaje para mí. De verdad me da pena dejar este equipo y me gustaría seguir ligado de algún modo al mundo municipal, pero con otra intensidad, distinto de un alcalde 24/7. Veré cómo. Hemos hecho tantas cosas aquí, desde la tecnología para combatir la delincuencia, hasta ahora recién un nuevo colegio municipal enfocado a la clase media, hasta la torre social de la Rotonda Atenas, demostrando que se pueden construir viviendas sociales de primera calidad en los mejores barrios. Pero siento que ahora la tarea es otra. Ahora mi tarea será que quienes forman parte de la gran clase media chilena y de los sectores vulnerables tengan en sus propios barrios la misma educación, el mismo acceso a la salud, la misma seguridad, los mismos parques bonitos, la misma calidad de vida que tenemos en Las Condes. A eso tenemos que llegar. No será, por supuesto, de un día para otro. Tomará tiempo, pero hay que partir ya. Si soy presidente, mi pasión será unir esos chiles distintos y hacer de ellos uno solo. Con ese objetivo en el corazón, la verdad es que todos los esfuerzos valen la pena. Quiero terminar diciéndole a los vecinos de Las Condes que cumpliré con mi trabajo de alcalde hasta el último día de mi mandato y que les agradezco profundamente haberme dado la oportunidad de servir. Muchas gracias. Se escuchan aplausos alrededor. El alcalde ya, ha dicho ya que habrá tiempo para conversar en extenso de todos los otros temas. Eso es lo que les quería decir hoy. Muchas gracias.